Continuamos precisamente con información en Honduras. La información comienza desde Tegucigalpa y la zona industrial. Hablamos, mejor dicho, de la capital industrial del país, San Pedro Sula. Están listos nuestros compañeros Pablo Zelaya aquí en la capital, Samuel Cuello en la zona norte y Walter Pérez también aquí en Tegucigalpa. Comenzamos con Pablo. Buenos días. Un gusto saludarle. Vemos que se encuentra a las afueras, Pablo, de lo que sería el Alonso Suazo, el centro de salud. Buenos días. Un gusto saludarle. Así es, buenos días, licenciado Efraín Guevara, buenos días Alejandra y a todos los televidentes que desde temprano están sintonizando Hola Honduras. Efectivamente, tal como la apunta, estamos a inmediaciones del Estadio Nacional, específicamente frente al Centro Asistencial Alonso Suazo. Y es que observe bien, a esta hora de la mañana, gran fila de personas a la espera de poder ingresar a este centro asistencial para poder ser atendidos en las diferentes modalidades, llámese consulta general, llámese también ultrasonidos y algunas otras atenciones que este centro asistencial, por supuesto, le brinda a la ciudadanía. Y mire, ya viene abrigado desde temprano. Vamos a intentar conversar con alguno de ellos para ver si pues nos dicen más o menos qué consulta. Buenos días, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿A qué consulta viene? Vengo a ginecología. ¿Ginecología? ¿Desde muy temprano? ¿Desde qué horas está haciendo usted fila? Desde las 5 de la mañana. Bien abrigada, porque está el clima algo frío, ¿no? Sí, está bien helado. ¿Y a qué horas les han dicho que van a poder ingresar a su atención? A veces entramos a las 6:30. Ahorita está bien ordenado. ¿Y rápida la atención dentro? Sí, rápida. Gracias a Dios, fíjese que lo atienden rápido a uno. Les han comunicado que las atenciones van a estar hasta el 24 de diciembre, sin embargo el 25 no. ¿Cómo catalogan ustedes que van a estar trabajando, al menos este centro, hasta el 24 de diciembre? Pues fíjese que como las enfermedades no esperan, ¿verdad? Pero está bien por ellos, porque ellos también han trabajado mucho durante la pandemia, han trabajado bastante ellos, sí. Tienen que tener sus... Sí. ¿Su nombre, discúlpeme? Jessica Padilla. Bien, muchísimas gracias. Jessica Padilla, ya la escucharon. También vamos a intentar dialogar también con algunas otras personas. Ya la escucharon, ella viene a ginecología, ¿verdad? Una de las atenciones primordiales acá en este lugar. El comunicador del Alonso Suazo nos comentaba su nombre, disculpe caballero. Miguel Díaz, mucho gusto. Estaba hace algunos minutos notificando que van a estar trabajando hasta el 24 de diciembre, ¿no? Siempre, todos los años. Saludos a nuestros colegas ahí en el estudio. Sí, todos los años, el 24 acostumbramos a trabajar hasta las 12 del día. Igual el 31 hasta las 12 del día. Considero que no hay ninguna modificación. Yo no soy el jefe, pero por hábito, todos los años, siempre nos dan ese asueto. ¿Solo el 25 y el 1 de enero? Y el primero, ya el 2, retornamos. ¿Qué merecido después de un trabajo, después de COVID y todo esto, no? Óigame, nosotros hemos pasado una odisea con esto de la pandemia y fuimos víctimas de la pandemia, pero aquí estamos colaborando siempre. Muchísimas gracias, ya lo escucharon, 24:31 trabajando hasta cierta hora. Y vamos a hacer una última consulta a una de las personas. Buenas, disculpe, desde muy temprano viene usted aquí a atención. Tiene un poquito de vergüenza, usted más desde muy temprano, ¿no? Sí, muy bien. Ginecología. ¿Y pues, cómo ha la atención aquí en este centro? No, muy bien. ¿Su nombre? Abigail López. Abigail López, ya le escucharon. Declaraciones de las personas que están a la espera, por supuesto, compañeros en los estudios, de una atención, diferentes áreas, consulta general, ginecología, ultrasonido. Y ya escucharon también a una de las autoridades, al menos, o representante de este centro. Hasta el 24 y 31 van a estar trabajando, solo 25 y 1 de enero no lo van a estar haciendo. Este es mi informe desde este lugar del Centro Asistencial Alonso Suazo. Si no tiene consultas, retorno con ustedes. Buenos días, Pablo, gracias por el reporte. Bueno, solo hacer la observación, siempre sabemos que en este centro de salud del Alonso Suazo, ubicado en el estadio, Pablo, hay largas filas de horas muy tempranas, y hoy vemos unas filas pues un tanto reducidas. Entenderemos de que la población pues no está acudiendo de manera oportuna a los centros asistenciales, pero bueno, gracias por el reporte, Pablo, estaremos muy al pendiente a futuro. Está listo también nuestro compañero.